Hola a todos, uh, buenas tardes y gracias por asistir a esta plática uh, de agilidad y madurez del proceso. Puedes comenzar. En esta, pl ¿Ya sí, en sí, esta no. plática nos vamos a, a responder una, una pregunta que es, de si es posible que los proyectos ágiles se beneficien de los métodos de mejora de procesos. Tradicionalmente los métodos de mejora de procesos se han utilizado en lo que se denomina desarrollo de software tradicional. Y bueno, en esta... Mezclar de alguna forma las dos para beneficiar a los proyectos ágiles. Antes de entrar de lleno como que a la propuesta que, eh, que tengo, eh, es importante que revisemos algunos antecedentes. Uh, y bueno, van a ser es que los vamos a revisar como de forma un poco rápida. El primero es qué entendemos por desarrollo de software tradicional. El siguiente sería qué es la mejora de procesos. Y el último es uh, qué es el desarrollo de software ágil. Ok, bueno, el desarrollo de software tradicional uh, está basado en una premisa de ingeniería de software y calidad. Ah, que nos dice que la calidad de un sistema está influenciada por la calidad de los procesos que utilizamos para adquirirlo, desarrollarlo y mantenerlo. Ah, algunas palabras clave aquí son básicamente proceso y calidad. Ah, esta premisa lo que nos dice es que si yo mejoro mis procesos que utilizo para desarrollar, la calidad de los sistemas que yo produzco va a ser alta. O sea, está como que relacionada la calidad de mis procesos con la calidad de mis sistemas. Entonces, debido a esta premisa, eh, las empresas que utilizan desarrollo de software tradicional pues, se caracterizan por tener procesos estándar y bien definidos, eh, utilizan planeación y documentación eh, que podríamos definir como extensas y tienen mediciones de rendimiento cuantitativas. Eh, algunos ejemplos de mediciones de rendimiento cuantitativas pueden ser, por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando algún componente y registro mis tiempos, mis defectos o el tamaño también del software que estoy realizando. Entonces, bueno, ¿cuáles serían algunas otras características del desarrollo de software tradicional? Uh, alguna podría ser, por ejemplo, que en este tipo de desarrollo el, uh, muchas veces está compuesto por un líder y un equipo, en el cual el líder nos dice al equipo cuánto nos vamos a tardar por cada componente. Nos asigna los tiempos y, bueno, es el que como que está... Siendo responsable de, de, de que el equipo entregue el producto. Otro, otra característica podría ser que el líder es el que se comunica directamente con el cliente. Muchas veces el equipo solamente está, como por ejemplo, desarrolladores y, y personas de prueba, pero es el líder el que, que lleva la comunicación directa con el cliente. Bueno, aquí tenemos algunas, como que palabras clave del desarrollo de software tradicional. Como ya vimos, pues utilizan procesos bien definidos a lo largo de toda la empresa. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, el desarrollo en cascada, en el cual yo no voy a pasar a, a la otra etapa de mi desarrollo sin antes haber obtenido una firma por parte del cliente. Por ejemplo, muchas veces no podemos pasar a la etapa de, de arquitectura o de diseño sin que mi cliente antes me firme mi documento de requerimientos, por ejemplo. Bueno, otra característica es que que pues los contratos son muy importantes para este tipo de desarrollo, que necesito tener un contrato como que firmado con, con una estimación como que muy exacta antes de que yo empiece a desarrollar mi software. Pues utilizan planes para el desarrollo, hay muchas métricas involucradas en estos, en estos procesos. También util, utilizan documentos de requerimientos y de arquitectura como que muy bien definidos. Ok, el siguiente concepto es la mejora de procesos. Uh, la mejora de procesos también está muy relacionada con la premisa de ingeniería de sistemas que ya vimos anteriormente. Eh, y bueno, entonces, lo que hace la mejora de procesos es, para poder mejorar la calidad de un sistema, se basa mucho en la definición de los procesos de la empresa, los procesos de desarrollo. Entonces, este, este concepto de mejora de procesos lo que hace es... Entender los procesos que estoy utilizando en mi empresa y cambiarlos para incrementar la calidad de, de mi producto y reducir costos y tiempos de desarrollo. Los procesos están definidos por medio de actividades, um, los flujos de trabajo de esas actividades, que serían, por ejemplo, eh, el orden en que las voy a realizar, a las personas que realizan esas actividades o los roles, y los documentos o artefactos que genero a través de esos procesos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el, lo, el, los requerimientos. El proceso de requerimientos, mis actividades podrían ser um, pues identificar mis stakeholders, ir a juntas con el cliente, analizar los documentos que, que el cliente tiene respecto al producto que quiere generar. Um, los roles podrían ser que va el líder de proyecto o a lo mejor una, una persona que está encargada de la interfaz con el cliente. O a lo mejor todo el equipo también va a capturar esos requerimientos. Los artefactos en este caso pues serían, por ejemplo, el, el documento de requerimientos de software, que es el que muchas veces el cliente firma. O también puede ser, por ejemplo, la definición de casos de uso. O depende de la metodología que la empresa lleve, pues van a ser los procesos que tenga asociados. Aquí tenemos lo que se denomina ciclo de mejora de procesos y está compuesto por tres actividades. La primera es medir el proceso. La segunda es analizar los datos que obtengo de esas mediciones y finalmente cambiar lo que no esté siendo efectivo en mis procesos para volverlo a introducir a la organización y volver a, a este ciclo de mejora. Este ciclo de mejora es... Um, es de forma continua, o sea, nunca nunca se detiene y generalmente eh, pues toma mucho tiempo a veces. Eh, bueno, va desde la definición de mis procesos hasta que yo empiezo a, 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 a introducirlos a mi empresa, que todos los equipos de mi empresa los utilicen, después empiezo a medir qué tan efectivos están siendo y después, bueno, con base en eso voy a empezar a modificarlos y a lo mejor... Voy a integrar más procesos o, o quitar algunos inclusive. O, otro concepto relacionado con la mejora de procesos son los frameworks. Los frameworks son una de, colección de prácticas que me describen la forma de desarrollar software. Estos frameworks son utilizados para establecer objetivos y prioridades en, en mi mejora de procesos. Y también son utilizados como, como un método de evaluación para analizar el estado actual de las prácticas de mi empresa. A lo mejor, varios de ustedes han escuchado de CMMI. CMMI es uno de los frameworks característicos que se utiliza mucho en, en México y en Estados Unidos, básicamente, para la mejora de procesos. En este... En esta imagen tenemos los cinco niveles que utiliza CMMI en su representación por etapa. Las empresas es que mmm, tienen una evaluación de sus procesos a nivel organizacional y al final obtienen un nivel de madurez, que es lo que se denomina, ah, bueno, sí, que son los niveles de madurez de, que van del 1, que es, por ejemplo, cuando la empresa no tiene sus procesos como que muy bien definidos y a lo mejor apenas está empezando a, a utilizar algunos, hasta el nivel 5. En el cual la empresa ya tiene sus procesos medidos, eh, ya los tienen toda la empresa eh, instalados, todas las, todos los equipos los están utilizando. Y en este nivel ya está enfocado a la mejora, a ese ciclo que veíamos anteriormente, pues ya no solo tiene los procesos definidos, sino que ahora ya va a enfocarse a mejorarlos um, o a eliminar lo que, lo que no esté funcionando. Otro framework para la mejora de procesos es el que se denomina um, ISO-IEC 15504, que es también conocido como SPICE. Eh, como que ese es un poquito más utilizado en Europa, no tanto en, en la parte de América. Y bueno, este, este es un estándar que está conformado por cinco documentos. Este estándar nació después de la definición del CMMI. Entonces, como que tiene varios elementos que son similares a lo que tenemos definido en CMMI. Aquí se manejan um, en su representación continua, se, perdón, eh, en su representación, maneja um, todos estos niveles. Eh, estos niveles se aplican a cada uno de los procesos que están definidos en este, en este modelo. Um, un poquito más adelante vamos a ver cómo son esos procesos y, y cómo están definidos por cada categoría. Pero bueno, lo importante aquí es que eh, al a diferencia del anterior, que, que me daba como que un nivel por cada área de organización de mi empresa en, en su conjunto, en lo que hace este, este estándar o, um, es que me da un nivel por cada proceso que yo estoy ejecutando. No es a nivel organizacional, sino que a nivel de cada uno de los procesos. Ok, el siguiente concepto es el desarrollo de software ágil. Pues bueno, si recuerdan, eh, una de las características del desarrollo de software tradicional es que, bueno, tienen, están como que definiendo muchos documentos, o la documentación es como muy pesada, como que tienen planes muy grandes para antes de empezar el desarrollo, tienen contratos con los clientes, firmas y, y bueno, el, el equipo, muchas veces el, el líder como que es la interfaz con el cliente y, y el que el principal responsable como que de la entrega de, de los productos. Bueno, en el 2001 surgió un movimiento con varias personas que son exper expertas en, en elementos tecnológicos del desarrollo. Ellos se reunieron y como que estaban medio cansados de la forma tradicional de desarrollar software, que como que ellos pensaban que se le ponía más énfasis a los procesos y a los documentos más que a las personas que estaban formando parte del equipo o inclusive al cliente mismo. Entonces, lo que pasó es que ellos definieron los valores de, de lo que se denomina desarrollo de software ágil, los definieron en algo que se denomina manifesto de la alianza ágil. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle que, cuáles son esos valores. Y además tenemos 12 principios que también, eh, bueno, están relacionados con esos valores. Y bueno, seguramente varios de ustedes han escuchado um, algunos ejemplos de metodologías ágiles y, por ejemplo, puede ser Scrum, Extreme Programming y Kanban. Y bueno, hay muchas más, pero estos son como que uno de los más representativos. Ok, aquí tenemos los valores del manifiesto de, para el desarrollo de software Y en la parte de la derecha tenemos los elementos que encontramos en las metodologías tradicionales, que son, por ejemplo, procesos y herramientas, la documentación pesada que les mencionaba todos los contratos que necesitamos antes de empezar a desarrollar y planes que son muy importantes también. Entonces, las personas que definieron los valores o el manifiesto, pues dicen que sí hay valor al utilizar o al generar estos elementos del lado derecho, pero para ellos es más importante los elementos del lado izquierdo. Entonces, para ellos es más importante como que tener en cuenta a los individuos como por ejemplo el cliente y el equipo, y no tanto los procesos. Para ellos es más importante um, el software que, que ya está funcionando y que está instalado, por ejemplo, y no tanto la documentación, que muchas veces nosotros eh, medimos nuestro progreso con la documentación. Por ejemplo, si ya acabé mi documento de, de requerimientos, cuántos casos de uso, si ya tengo el 50% de casos de uso o algo así, pues para ellos lo más importante es el software y no tanto todos esos documentos. Eh, para ellos también es más importante que colaboremos con nuestro cliente antes de tener como que contratos pesados para impedir que el cliente en, de alguna forma nos perjudique inclusive. También es más importante responder a los cambios y no tanto seguir un plan. Eh, muchas veces esto está ligado con que, más bien con el, el que si iniciamos un, un proyecto y definimos un plan y muchas veces nosotros como que no queremos cambiarlo, como que pensamos que... El proyecto va a durar siete meses y tiene que estar tal y como lo definimos al inicio. Entonces, para ellos eso como que pues, no sirve tanto y más bien lo importante es que respondamos a los cambios que el cliente quiere para poder ayudarlo en, en, en su negocio. Les mencionaba también que aparte de los valores hay, hay, hay varios principios para metodologías ágiles y bueno, algunos de ellos son estos. Um, es importante entregar de forma continua el software. Bueno, esto está relacionado con el desarrollo iterativo, por ejemplo, pero bueno, tendría que ser cada mes, cada 15 días o, o cada dos meses a, a lo máximo. Bueno, los cambios son importantes, como les había mencionado, eh, las entregas frecuentes. Esto es muy importante en el desarrollo de software aquí, que es como que más bien la, la interacción entre personas, tanto como los... Las personas del negocio, las cuales yo les estoy desarrollando un sistema, como los desarrolladores, que es el equipo que está trabajando para desarrollarlo. Ah, Eso también es muy importante, eh, que a lo mejor antes no se tomaba mucho en cuenta, que como que es importante tenerle confianza al equipo que está desarrollando, motivarlos y apoyarlos, no tanto como que eh, perseguirlos para ver si ya acabaron el plan o si ya, si ya acabaron el componente o algo así más bien. Preguntarles qué necesitan para que, puedan llegar, para, para que podamos uh, lograr los objetivos de negocio. La conversación cara a cara es muy efectiva. Uh, pues, como ya habíamos visto, uh, es más importante medir mi progreso por, el, por medio de software. Uh, también es importante mantener un ritmo de trabajo que, que yo pueda seguir llevando hasta el final del proyecto. Por ejemplo, no matarme y, y estar dos semanas más de. 40 horas o más, inclusive, o sábados y domingos, y después de unos pocos meses, pues eso ya no va a poder ser um, posible. Más bien lo importante es que empecemos a, a llevar un ritmo de trabajo que podamos um, llevar a cabo hasta el final del proyecto. Eh, la excelencia técnica es muy importante también aquí. Eh, la simplicidad es decir, por ejemplo, si, si yo no tengo, si yo voy a empezar una iteración, y hay algún elemento, por ejemplo, de la arquitectura que, que no lo voy a utilizar en esa iteración. Pero yo pienso, pues igual lo puedo meter ahorita porque lo voy a utilizar en dos o tres iteraciones más. Pues no, eso como que no está tan, pues no es tan, tan buena idea. Más bien es como que eh, incluir los elementos solamente que voy a necesitar en esa iteración y dejar todo lo demás afuera. Si no lo voy a necesitar en esta, si no me ayuda a lograr los objetivos, pues lo dejo fuera. Los equipos autoorganizados es otro concepto, digamos, diferente a las metodologías tradicionales, en el cual el líder no es el que como que el responsable, sino que los, el equipo se organiza y ellos mismos definen eh, por ejemplo los roles o ellos mismos están um, interactuando con el cliente, eh, y pues los responsables de, de, de las entregas son también el equipo en su conjunto. Y el último es que es importante para los equipos ágiles que reflexionen de forma regular. Este, cada vez que se termina una iteración, hacer una reflexión de lo que pasó en esa iteración y ajustar a la siguiente iteración. Un ejemplo de metodologías ágiles es Extreme Programming, que más que nada es una serie de prácticas que son altamente técnicas y que en su conjunto pues me ayudan a, a desarrollar mejor software con mejor calidad. Um, algo importante de esto es que todas esas prácticas están pensadas como que para trabajar en conjunto. Eh, si yo nada más tomo una práctica o dos y las aíslo de todas las demás, pues no, no me va a dar tanta efectividad como si yo utilizara todas las prácticas que están definidas aquí. El otro ejemplo de metodologías ágiles es Scrum. Y Scrum está más bien dedicado como que a la administración de los proyectos ágiles. No, es, no son prácticas técnicas, pero más bien administración. Aquí vemos algunos elementos de, que veíamos en los principios, como por ejemplo, es entregas continuas, que eso se hace a través de los sprints. También reflexionar para ser más efectivos. Eso se hace en, en la retrospectiva que se ejecuta al final de cada sprint. Y bueno, lo que tenemos aquí es que que tenemos, um, el equipo es como que el responsable de ejecutar el, el proyecto y el, el último responsable de comunicarse con el cliente. Existe lo que es el Scrum Master, pero no es, el Scrum Master no tiene ningún rol de líder, es más bien como que ayudarle al equipo para que sea más efectivo y que, que pueda cumplir con los objetivos que se plantea. Y bueno, entonces en resumen... Pues parece que las dos, los dos tipos de desarrollo están como que peleados. Por un lado somos los que definen documentación pesada, procesos, planes, contratos y métricas. Y por el otro lado tenemos los que están como que más orientados a aspectos humanos como comunicación, aceptar cambios y aparte miden todo por medio de software que está ya funcionando. Entonces, bueno, digamos que en la realidad, um, o al menos en... en en mi opinión, es que las dos bueno, las dos formas de desarrollo tienen ventajas y desventajas. Lo importante es como que saber en qué contexto aplicarlas y hasta qué punto, como que hasta cierto, hasta cierto nivel como que exagerar o, o quitar elementos que no me están funcionando. Es como que esa parte de adaptación de los procesos que, que es muy importante eh, cuando desarrollamos software. Eh, entonces, la lo que mencionaba de, de mejora de procesos está completamente ligada al desarrollo tradicional. Obviamente ellos se basan todos en procesos. Pues la mejora de procesos es para eso, como que para el software tradicional. Dado que el desarrollo de software ágil, de alguna forma, pues para ellos los procesos no son importantes. Es más importante como que la interacción entre individuos. Pues el, el, la mejora de procesos para ellos, pues no, no está como que no hay frameworks o no ellos no, 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 no la llevan a cabo, al menos no de la forma tan extensa como, como se lleva a cabo por, en las metodologías tradicionales. Entonces, bueno, la propuesta de esta plática es como que una forma de, de unir las dos, las dos cosas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que tomar algunas de las mejores prácticas que tiene la, la mejora de procesos y incluirlo en las metodologías ágiles o en mis proyectos ágiles. Y bueno, todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de mis productos. Ok, entonces este, esta propuesta es un marco para la mejora de procesos ágiles. Eh, lo que vamos a ver a continuación van a ser los motivos por los cuales se generó esta propuesta, las restricciones o requerimientos, um, la propuesta en sí la evaluación de un proyecto y los resultados que se obtuvieron de esa evaluación. Bueno, uno de los motivos es como ya les mencionaba, pues como quedarse cuenta que realmente en las metodologías tradicionales pues hay mucho valor, no por nada, pues tienen tanto tiempo ya en, en tanto tiempo de vida, y, y pues muchas de ellas se han, se han beneficiado realmente de las, de los métodos um, de mejora de procesos. En esta tabla vemos los resultados que, que recopiló el SEI en Estados Unidos de 35 organizaciones que utilizaron CMMI como framework de mejora de procesos. Y bueno, la verdad es que los números se ven como que, como que muy impresionantes. Y bueno, eh, puede ser que podamos, podamos beneficiarnos también eh, las personas que desarrollamos software ágil pues con un, un poco de, de esto de de la mejora de procesos. Otro de los motivos es que, ah, como les mencionaba anteriormente, los métodos, los métodos ágiles, bueno, son un conjunto de prácticas, pero muchas veces tienen que ser utilizadas en conjunto para que puedan ser efectivas. Si yo tomo nada más eh, estándares de codificación ah, y lo hago de todos los demás, pues no me va a servir tanto en mis proyectos. O también si tomo, por ejemplo, a lo mejor, eh, retrospectiva pero sin todo lo demás pues no va a ser tan efectiva eh, no va a ser tan efectivo su uso otro de los motivos por los, los cuales se generó esta propuesta es que pues hay una uno de los principios de, de las metodologías ágiles es reflexionar y ajustar para ser más efectivos eh, en Scrum, por ejemplo, existe la retrospectiva que se realiza al final de cada sprint, pero bueno, la verdad es que esta es una actividad muy complicada. Eh, requiere personas del equipo con experiencia pues, en varias áreas, como por ejemplo en tecnología, administración y organización. Puede ser que yo tenga a un ingeniero de software senior que es experto en, en el lenguaje, por ejemplo, no sé, en Java, en patrones y todo eso, pero pues a lo mejor no en la administración ni en la organización misma. Eh, a lo mejor el líder de proyecto en otro, en otro contexto, pues es el que está más, es más experto en administración. Y a lo mejor hay otra área que se, que se dedica a, a revisar la organización como, como en conjunto en el desarrollo de software. Pero entonces, imaginen tener un, un equipo de Scrum, que no sé, a lo mejor seis personas que sean expertas en esto para que puedan ajustar sus procesos, pues sí está como que muy complicado. Entonces, como que tener un. Un framework o un marco que me ayude para, para definir las prácticas como que necesarias o mínimas, pues sería como que de gran ayuda. Y bueno, ¿cuáles fueron las restricciones o requerimientos para generar esta, esta propuesta? Pues bueno, la más importante quizás sería que tiene que respetar la esencia del desarrollo ágil, pues. Uh -huh. No como que generará algo muy muy pesado, que al final de cuentas pues, va a chocar totalmente contra, contra los valores del desarrollo ágil. Pues no puede estar basado en procesos definidos, predecibles y repetitivos, porque el desarrollo de software ágil no tiene procesos de esta forma. Más bien en el desarrollo ágil cada equipo ajusta el proceso de acuerdo a sus necesidades actuales. Entonces puede ser que en cada iteración el equipo va va analizando y mejorando como que su como que el ciclo de mejora en los equipos ágiles es como que muy, muy rápido entonces también precisamente por esa razón este, este framework debe poder ejecutarse en cualquier etapa del desarrollo de un proyecto no solo al final o, o cuando ya pasaron varios meses o algo así sino que cuando yo estoy a lo mejor en mi retrospectiva pues puedo utilizar esta, esta propuesta para ver en qué en qué puedo mejorar. Y bueno, obviamente la, eh, el desarrollo de sobraje y la documentación, pues, como que no es un punto importante. Entonces, no puedo esperar que el equipo esté documentando y, y tomarlo como fuente de evidencia para ver si alguna práctica se, se está cumpliendo. Y bueno, entonces la propuesta consiste de dos elementos. El primero es un modelo de madurez que es similar a. Al que maneja um, como CMMI o, um, o ISO. Y el otro es un método de evaluación. Okay. Este método de evaluación, pues me permite, que es el que realmente me permite um, analizar mis prácticas en, el, en mi proyecto ágil. Y bueno, mi mod el modelo de madurez está basado en el modelo iso 15504. De hecho, hereda varias prácticas de allí, porque, bueno, el punto es que ISOIEC, pues, es una colección de las mejores prácticas de varias empresas y expertos. Pues, bueno, entonces lo que puedo hacer es tomar muchas de las prácticas que vienen ahí e incluirlas para el desarrollo de software ágil. También la arquitectura está basada en, en la que tiene ISO. Y, es, entonces, está organizada en categorías, en procesos, eh, de acuerdo de, a la al tipo de actividad que contiene. Aquí vamos a encontrar algunas prácticas ágiles que están basadas uh, totalmente en los valores y en los principios, y algunas prácticas básicas, que esas son las que vienen de, de las de, uh, mejoras, mejores prácticas de ISO. Y en este, en este modelo vamos a encontrar cuatro niveles de madurez para los proyectos ágiles. Bueno, aquí tenemos eh, el modelo, sería este. Um, estamos eh, heredando muchas prácticas de ISO, básicamente las que, que aplican para el so desarrollo de software y las que están compatibles con el desarrollo de software ágil. También estamos incluyendo uh, prácticas ágiles que estas vienen del manifiesto y de los principios y algunos elementos de las metodologías ágiles. Como les mencionaba, está dividido en categorías. Cada categoría tiene algunos procesos y cada proceso me va a decir, pues para este proceso las prácticas ágiles que puedes cumplir son estas. Y para este proceso las prácticas base, que serían las mejores prácticas en el desarrollo, pues son estas. Y bueno, hay un concepto que es como que el nivel de madurez para ver cuántas prácticas ágiles estás como que cumpliendo, entonces a ver en qué nivel de madurez uh, te encuentras. Las categorías que, que maneja este modelo son la del cliente, la de ingeniería, proyecto, soporte y organización. Y los cuatro nive niveles que maneja, el primero es que no es, no es para nada ágil y el último sería que ya es optimizado. Es como que igual un poco similar a lo que tenemos de ISO o de CMMI. Entonces, uh, una representación es esta, en la cual vemos a todas las prácticas que, que contiene el modelo. También vemos aquí las categorías y cada uno de los procesos. Entonces, en este caso, las que empiezan con A son las prácticas que se agregaron de metodologías ágiles totalmente. Y las que empiezan con B son las que se, se, se trajeron de alguna forma de, del modelo ISO. Entonces, aquí tenemos algún ejemplo. Um, hay un. Un proceso que me dice empaqueta, en entrega e instala el software. El relacionado con la práctica ágil podría ser que se está entregando el software de forma frecuente. Eh, hay una práctica nueva adicional a ISO que es la, la de cliente y aquí está totalmente ligada con las metodologías ágiles, que es, por ejemplo, si el, el equipo de trabajo conoce a su cliente, si interactúa con ese cliente constantemente y si trabaja con el cliente de forma cercana. Entonces, esta es como que una forma de organización de esas prácticas en las cuales está más bien relacionada con, con, con la categoría a la que corresponde. La otra categoría es la de ingeniería. Esta se refiere a cada una de las etapas del desarrollo de software. Entonces, bueno, como que no importa tanto si eres ágil o no. Puede ser que el diseño no sea un diseño de arquitectura pesado o algo así, pero pues debe haber algún diseño al menos básico. Um, pues tenemos siempre los requerimientos, diseño, implementación, integración y pruebas de sistema. Puede ser que igual eh, no, no sean tan pesadas las pruebas o dependiendo cómo las estoy realizando, pero pues es muy importante siempre que desarrolle un software pues que pruebe lo que estoy haciendo. El siguiente, la siguiente proyecto y aquí encontramos como que más que nada elementos administrativos. Aquí también vemos algunas prácticas que se incluyeron que, son, que tienen la A, que son las prácticas ágiles. Y por ejemplo, aquí, si establecemos un plan de proyecto, es imp importante para las metodologías ágiles que lo hagamos en iteraciones. Y bueno, que la iteración actual pues también la estemos planeando. Eh, algo importante pues también es la comunicación en el equipo y establecer los equipos autoorganizados. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas más prácticas base que, como les mencionaba, se se trajeron del modelo de ISO. También tenemos la categoría de soporte. Algún ejemplo de agilidad en este caso sería que conocemos el propósito de cada elemento que, que generamos en nuestro proyecto y no nada más que lo generamos porque sí. Y algo también interesante es que tenemos que determinar la, la documentación a producir cada vez que empezamos nuestro proyecto o inclusive nuestras iteraciones. Y la última categoría es la de la de organización, que se refiere más que nada como que ya un poco más a, a nivel de empresa o de negocio. ¿Cuáles serían algunas prácticas base y algunas prácticas ágiles? Por ejemplo, en, en que adapta el proceso, eh, pues aquí modifica el proceso de acuerdo al contexto. Esas serían prácticas como que nuevas. O en la del negocio, una ágil sería que establece ritmos de trabajo sustentables. Entonces, como que son... Eh, los elementos que les mencionaba de los valores y del manifesto, que se incluyen de alguna forma en, en, en la arquitectura los conceptos que maneja ISO. Y bueno, esa fue como la representación por categorías y bueno, ahora por los niveles que les mencionaba. Para El primer nivel sería las que tenemos las prácticas ágiles y las prácticas base. En este nivel lo que es importante es que son las y que, ups, que desarrollamos en iteraciones. Ah, perdón. Que desarrollo, desarrollo en iteraciones, que, que me comunico con mi cliente, que acepto cambios, como que sería lo inicial para un proyecto ágil. Y bueno, en las prácticas base tenemos todo lo que necesitamos para el desarrollo de software que les mencionaba anteriormente más aparte de algunas prácticas, por ejemplo, integración continua o riesgos de ah, algunas actividades para el control de riesgos. En el nivel 2, pues este ya como que elabora sobre el nivel 1 que vimos. Y pues aquí ya no solo es importante que conozcas al cliente, sino que también es más importante que incluyas al cliente contigo en el equipo para trabajar juntos, como para lograr el objetivo en común como que ya no es el cliente eh, 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 que me comunico a lo mejor cada semana o inclusive a veces cada dos meses, o no sé, sino que el cliente está interactuando con nosotros en, en el equipo. Los equipos autoorganizados eh, es importante también. Eh, la excelencia técnica, que utilizo prácticas de desarrollo que me, que me aseguran un, una buena calidad en mi producto. Y bueno, elementos así. El tercer nivel ya sería el último y pues como que ya está más enfocado a, a mejorar los, los procesos que utilizo en mis proyectos. A que cuando yo ya estoy utilizando algún proceso, pues yo lo modifico y lo adapto a, a, a lo que a mí me va a dar mayor beneficio a que identifico las mejoras en mis proyectos y que los utilizo en mis siguientes iteraciones. Para las prácticas base, pues ya son cosas como que más bien um, de algunas necesidades de capacitación o, por ejemplo, estrategias de reuso o trabajo automatizado que ya puedo incluir como algunas prácticas adicionales. Bueno, les mencionaba que aparte de ese modelo de madurez que me incluye como que las prácticas necesarias, está el método de evaluación. El método de evaluación está basado en, en este otro modelo, que es el Express Process Appraisal. Y bueno, este define ocho pasos. Y básicamente son como que eh, las cosas que, que yo voy a hacer para, para aplicar el método que está definido anteriormente. Entonces, bueno, defino una fecha en la que voy a hacerlo. Tengo una sesión de información para decirle al equipo lo que lo que va a pasar. El equipo me dice el contexto en el que está trabajando su proyecto. Hay un análisis de si es que existe alguna documentación base. No o sé, sea, a lo mejor como que algo muy no formal. Por ejemplo, a lo mejor que tengan wiki o algo así. Pues se revisa eso. Se hacen entrevistas al equipo. Se generan los resultados. Se crea un reporte y se presentan los resultados al equipo. Esto es como que una forma un poco más formal en el cual, por ejemplo, alguna persona externa del equipo puede venir para, para ayudarlos a, a la evaluación. Pero pues eso, este método también se puede aplicar, como les decía, como parte de la retrospectiva de los equipos. Entonces, al final de cada, retro, perdón, al final de cada iteración, en la retrospectiva, utilizo el método para ver en qué, qué elementos puedo mejorar en mi siguiente iteración. Bueno, aquí es el ejemplo del uso de este, de este método en, en un proyecto. Bueno, es, en este proyecto es proyecto de mantenimiento y nueva funcionalidad. La complejidad del proyecto fue media porque tenía interacción con hardware. El equipo fue de 10 personas que estuvieron juntos por 7 meses. Utilizaron la metodología Scrum y los roles fue un líder de proyecto, 5 desarrolladores y 3 personas de prueba. Entonces, bueno, el método se aplicó en este equipo y al final los resultados que, que tuvieron fueron estos. Para el nivel 1, pues las prácticas en verde son las que sí están siguiendo eh, en su desarrollo, las prácticas en, en amarillo son las que pues, pues tienen algunos elementos pero podrían como mejorar y en, en blanco son las que totalmente no, no lo están llevando a cabo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, estas dos, que serían 9.1 y 9.2, están relacionadas con la comunicación de, con el cliente. En que es necesario que todo el equipo conozca al cliente y eh, por qué el cliente tiene la necesidad del sistema que le vamos a desarrollar. La práctica 9.3.1, por ejemplo, es um, la comunicación entre personas del equipo. Aquí, bueno... Um, no la cumplieron porque todo el equipo, por ejemplo, serían las personas que desarrollan y los, los que se encargan de las pruebas. Y en este caso, por ejemplo, los desarrolladores, pues sí se comunicaban mucho, pero con las personas de prueba generalmente no hablaban tanto. De hecho, aquí esta es práctica 3.5 se refiere a la solución. Eh, y la, la otra práctica es la de pruebas. Entonces, en este caso, um, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, pero el equipo no estaba llevando a cabo pruebas de forma homogénea. Las pruebas de unidad a veces las hacían a mano o inclusive a veces ni siquiera las hacían o, o pues pues sí, no tenían una forma homogénea de ejecutar pruebas de unidad. Para el nivel 2 tienen algunas que, que, no, que no se cumplieron. Por ejemplo, nuevamente como que aparece de nuevo el trabajo con el cliente pues como que no tenían una comunicación al, al, en el nivel 1, men mucho menos trabajaban directamente con él o de forma constante con él. Eh, esta 5.1 se refiere a la excelencia técnica, eh, pues no estaban utilizando como que buenas prácticas para mejorar la calidad de los productos en la etapa de desarrollo, y la 7.2 se refiere a medir el progreso por medio de software, como que... El equipo todavía estaba como que confiando mucho en el, en el líder de proyecto para reportar el progreso y no tanto en, en los componentes que ya estaban funcionando y que podían ser un software ejecutable. Y para el último nivel, estos, estas prácticas se refieren a si ajusta el proceso y lo modifica de acuerdo a, a su forma de trabajo. Les mencionaba que estaban eh, utilizando Scrum, pero como que lo estaban eh, utilizando tal y cual está definido, sin modificar nada de acuerdo al contexto en el cual ellos estaban trabajando. Y aquí, pues no tenían una estrategia de reuso. Y el 7.4 es que no tenían, nuevamente ligado con el aspecto técnico, no hacían revisiones eh, técnicas frecuentemente. Okay, ¿Cuáles fueron algunas fortalezas que se encontraron en esta evaluación? Pues la primera es que el equipo trabajaba máximo ocho horas al día. El líder de proyecto como que sí enfatizaba que, que era importante que el equipo pues, tuviera un, un buen desempeño a lo largo de todo el proyecto. Estaban utilizando Scrum como prácticas administrativas y pues su, sus prácticas administrativas sí estaban como que muy, muy fuertes. Estaban utilizando las herramientas Jira, Wiki y Subversion. Eh, algo importante es que el cliente tenía libertad para cambiar los requerimientos cuando él quisiera y lo hacía directamente en la herramienta de Jira. También tenían un fuerte enfoque en pruebas de sistema eh, y, bueno, esto estaba como que relacionado con que tenían a tres personas de pruebas dentro del equipo. También eh, debido a que utilizaban Scrum, eh, siempre llevaban a cabo sus retrospectivas y estaban identificando las áreas de mejora y las implementaban al, a la siguiente iteración. Las áreas de mejora que se encontraron uh, después de la evaluación, primero es que, como les comentaba, la comunicación con su cliente era de forma indirecta. Eh, y también no se comunicaba mucho entre colegas. La comunicación que les faltaba más que nada era como que las personas que desarrollan con sus personas de pruebas, pruebas del sistema. Muchas veces lo que preferían es que ellos se comunicaban a través de las herramientas. Por ejemplo, yo pongo un nuevo defecto en, en Jira y de esa forma espero que los desarrolladores la, la vean y ya. En, en, en lugar de ir ahí a donde están los desarrolladores y explicar lo que está pasando y discutir acerca de esto. Tampoco tenían elementos para lograr excelencia técnica y buen diseño. Debido a que utilizaban Scrum, pues sus prácticas administrativas eran muy fuertes, pero les faltaban prácticas para mejorar la calidad del proyecto en el aspecto técnico. Ellos no tenían una forma unificada de ejecutar pruebas de unidad. Básicamente, muchas personas inclusive estaban realizando pruebas manuales y no automatizadas en las pruebas de unidad. La integración del producto la estaba realizando una persona manualmente y no tenían algún software o algún, alguna manera de hacerla de forma automática. Y las estimaciones en cada iteración las hacían al criterio de los desarrolladores. Bueno, ahorita vamos a ver un poco esta, la relación con esta. Y bueno, ¿qué se le sugirió al, al equipo que podría hacer para mejorar? El primero es que... O se podría utilizar videoconferencia entre el equipo y alguna persona como que representativa del cliente. A lo mejor el cliente que estaban um, trabajando, que estaba trabajando con ellos era estaba muy ocupado y por eso no podía atenderlo de forma inmediata. Pero es importante que alguna persona del como que representa al cliente esté en el equipo y que pueda resolver las las preguntas o como que a lo mejor priorizar priorizarlos. Los elementos del backlog o los elementos que voy a hacer en mi siguiente iteración. Otra recomendación también fue que se modificara la distribución física del equipo de trabajo. Como que se encontró que un problema es que los desarrolladores estaban en un área y las personas de pruebas de sistema estaban en otra. Entonces, de esa forma, como que a veces evitaban ir hasta la otra área caminando y por eso se comunicaban a través de Gira. Entonces, de alguna forma, si están las personas juntas, pues es como que más fácil que, que yo me comunique con ellos directamente. Debido a que les faltan algunos elementos técnicos en su, en su proyecto, pues también se les recomendó implementar las prácticas de Extreme Programming, por ejemplo, Pay Programming o TDD o utilizar Refactoring. Eh, como vimos en, en XP, pues hay muchas prácticas que me ayudan a, a generar un, un producto de mejor calidad y que son muy como que están enfatizando el elemento técnico de los, de los proyectos. Eh, otra recomendación fue automatizar las tareas repetitivas del equipo. Pues sí, si es mucho tiempo como que una persona esté integrando el producto cuando yo puedo utilizar algún, algún, algún eh, software para integrar, como puede ser Bambú. Y la última sería que ellos puedan utilizar los datos que ya están generando para, para realizar sus estimaciones. No es inclusive como que muy pesado el hecho de que se registre los, los, los tiempos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, cada, cada vez que acaban un, un sprint, ellos ya tienen como que algunas, algunas métricas en ese caso. Por ejemplo, ¿cuántas eh, es del velocity? Eh, ¿Cuántas... Eh, user stories estoy acabando cada sprint y cuántas personas del equipo estuvieron en ese sprint entonces dado que el equipo había estado pues ya junto por varios meses iba iba a seguir por varios meses las eh, los datos que estaban generando hasta el momento pues ya les eran útiles para ellos para que después pudieran tener eh, estimaciones más más acercadas a la realidad Y bueno, básicamente ese, esos fueron las, los resultados de la, de la aplicación de este método en, en un proyecto. Y bueno, de alguna forma como que vemos que el hecho de utilizar una metodología ágil, por ejemplo, Scrum, aunque yo la al pie de la letra, que en realidad eso no es ni siquiera como que recomendable, pero bueno, aunque yo la ejecute al pie de la letra, pues puede ser que yo tenga algunas otras áreas que, en las cuales yo pueda mejorar pero cuando estoy haciendo mis retrospectivas, si no tengo como que un, un marco de referencia como este caso o, o a lo mejor más conocimiento eh, de otros elementos que también impactan al desarrollo y a la calidad de mis productos, pues nunca voy a poder eh, agregarlos en mi siguiente mejora. Entonces, como puede ser que si yo a lo mejor estoy generando retrospectivas, pero puede ser que ya sean como que muy repetitivas o... O a lo mejor ya no encuentro cosas que mejorar o que, o que agregar en la siguiente iteración. Entonces, pues, esa podría ser una forma de, de ayudar a los equipos ágiles a Agileza, que, pues, al menos tengan como que una visión un poco más extensa. Porque a lo mejor puede ser que el equipo sea muy bueno técnicamente, pero como les mencionaba, a lo mejor algunas prácticas de administración, pues, a lo mejor no están como que, como que dentro de su, de su área de. de de experiencia y bueno, el uso de un framework como este o cualquier otro puede ser que, que los ayude a en su mejora de proyectos. Y bueno, eso sería todo. Eh, si tuvieran alguna pregunta, puedo publicarla aquí en el chat. partir, se les va a hacer llegar al correo con el que se suscribieron y también va a estar disponible en nuestra página de SG Virtual. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Eh, José Chávez nos pregunta que, qué certificación recomienda. Certificación de, de mejora de procesos o Scrum. Ah, pues la que manejamos aquí es la de Scrum Master. Es solamente un, un curso en el cual nos enseñan todas las las características de Scrum como manejar el equipo, y al final de, de la capacitación haces un examen y con esa obtienes la, como que eres Scrum Master certificado. Erika, ¿verdad que nos pregunta que mencionaste el nombre para un, un, automatizar la integración de software? Pero no escucho bien. Ah, bueno, uno puede ser eh, eh, Bamboo o Jenkins, eh, nos pregunta José de Jesús Luis González: ¿es el Scrum Master que realiza la evaluación? Uh, en este caso, eh, el ejemplo que, que presenté pues fue una persona externa al equipo, porque como les eh, bueno les mencionaba que el equipo no era como que muy fuerte en las prácticas ágiles, entonces eh, fue una persona externa, pero sí, se, se podría recomendar que la persona que lo haga sería el Scrum Master, que es el que puede tener como que más contexto de, de las prácticas que se requieren para el desarrollo. Eh, Fabián de la Cruz nos pregunta ¿qué tan efectivo fue dar libertad al usuario para cambiar los requerimientos? Ajá, eh, eso es, es como que una pregunta interesante porque... Um, como que eh, la libertad que se maneja eh, en los desarrollos ágiles es como que, como que se oye como que es total libertad al cliente. No importa en, en qué etapa estoy, si tú cambias de, de forma de pensar, pues dame el requerimiento y yo lo hago. Pero la verdad es que, por ejemplo, si utilizamos Scrum, eh, es, es eso, el cliente podía cambiar lo que quisiera y el equipo lo realiza al final de cada iteración. O sea, por ejemplo, si, si mi iteración dura dos semanas... Y tú a la semana uno perdón, vienes y me dices, pues sabes que ya no quiero eso, ahora quiero esto otro. El equipo no cambia en medio de una iteración, sino que al final de la iteración es cuando dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres ahorita? Eso es lo que, lo que es más importante para ti. Y en este momento lo voy a meter a la siguiente iteración, pero en la iteración que yo ya estoy ejecutando, pues ya no. Ya es lo que el equipo hizo. Daniel eh, Chacón nos pregunta: ¿Cuánto cuesta? El cliente la tenía crisis? libertad para cambiar las cosas en gira, pero eso no iba a entrar en, el, en la iteración actual, sino que en el sprint actual, sino que se iba a esperar para entrar como que elemento de alta prioridad al siguiente sprint. Entonces, digamos que es libertad, pero no tan no tan grande, no, sino como que cotada. Eh, Juan Carlos Arenas Aranda nos pregunta: ¿Cuáles son las barreras principales que has encontrado para aplicar este modelo? Bueno, una, una de las barreras es como que los equipos que utilizan metodologías ágiles en general son como que muy técnicos. Eh, y en general, las personas que son muy técnicas, por ejemplo, si son expertos en, en Java o en algún otro lenguaje y así, generalmente ven a, a todos los demás métodos que si tienes que documentar, hacer planes y todo esto, como que no creen mucho en esa, en esa parte. Y en, en general como que lo que... La primera reacción es como que de rechazo, como que pues no, ¿para qué vienes si no me vas a, a ayudar en nada? ¿no? Pero bueno, eh, lo importante es como que, que vean las recomendaciones, que las apliquen y, y que de esa forma se den cuenta si les están funcionando o no. Pero bueno, generalmente si algunas... Eh, las recomendaciones, pues, y como por ejemplo la integración continua, ni siquiera es una práctica que, que es administrativa o algo así, sino que es muy técnica, ¿no? Entonces, bueno, eso eso les ayuda. Eh, Rubio Llevoz Contreras nos pregunta: ¿Cuántas pruebas has realizado al modelo? Sí, en, en el momento no, muy pocas. Este fue un ejemplo de alguna, una empresa mexicana, bueno, pero no puedo decir el nombre. Uh, y la he, he aplicado aquí a. Uh, en la empresa en la que trabajo, eh, en este caso somos como que una empresa más pequeña y los equipos son más pequeños. Y las personas que trabajamos en esa empresa, como que los chicos son como que mucho más técnicos y no tienen tanto el, el background de mejora de procesos o CMMI o todo esto. Entonces, en esta en este, en empresa lo he aplicado, bueno, lo hemos aplicado básicamente a, a cuatro proyectos. Pero en este caso bueno, son más pequeños y de más, como que más acotados, a lo mejor de dos, de dos meses máximo. Eh, Juan Carlos Arena nos pregunta, ¿cómo has hecho para romper esas barreras? Bueno, algo que, que me funciona a mí es que como yo soy programadora también. Ah, entonces yo, bueno, sé de Java o de arquitectura y así. Entonces, es importante como que empezar a hablar en, en su mismo lenguaje y no como que empezar con técnicos muy muy que no que ellos no entienden, o que, por ejemplo, si llego y, y, y les digo, pues, tienes que documentar más o algo así, pues de forma inmediata me van a rechazar. Pero si empiezo a hablarles de cosas como que más técnicas, por ejemplo, eso que les mencionaba, pues puedes hacer um, refactoring, que, que sería que cada vez que, que empiezo una nueva iteración, pues veo que voy a mejorar de mi código y, y lo aplico en, en, mi, en mi proyecto o TDD o, o explicarles elementos más técnicos, como que de esa forma pues empiezan a confiar más en ti. Eh, Juan Carlos Ariano nos vuelve a preguntar. ¿Los proyectos en los que se han evaluado con este método se ha medido que tanto ha podido mejorar al estarlo utilizando? Ajá, sí, no, no son mediciones como de las mejoras de procesos en las cuales para nivel, no me acuerdo qué nivel, pero eh, son como mediciones muy, muy duras y cuantitativas, no. Eh, son como que muy obje eh, subjetivas, digamos. Eh, Fabián de la Cruz nos pregunta: ¿Qué fue lo que impulsó ir por el ISO 15504 en lugar del CNNI? El ISO, pues básicamente es un estándar y no tanto un modelo de, de referencia. El es, eh, ISO contiene un modelo de referencia también, pero en general es un estándar, como que es más más amplio, digamos. Y bueno, como les mencionaba, eh, muchas de las placas que vienen en CMMI están incluidas en, en ISO, pero ISO vino, de, vino después de CMMI, entonces como que está un poco más más amplio y en general como que ISO te permite como que adaptar las prácticas que vienen ahí a tu contexto. Entonces, en este caso fue un contexto ágil y fue como que más fácil integrar las prácticas ágiles en el en el framework como tal. Ok, bueno, si tienen más preguntas, Edith les deja aquí sus, sus datos de contacto para que la lo puedan este, localizar. Eh, les damos las gracias. Eh, muchas gracias, Edith. Muchas gracias.